Oh, Dios, no tengo nada para grabar este día. A no ser... Parece que tendré que recurrir al plan B. Memes. Lo que todo mundo pide. Otra vez en el canal. Hey, ¿qué onda? Vamos a quedar con un nuevo video. Y este día, muchachos, vamos a... Dios, un tiempo en el que dije que jamás iba a hacer esto. Pero aquí estoy. Este día vamos a reaccionar un par de momazos. Unos cuantos memes que me han mandado ustedes. Supuestamente de moda, ¿ok? Yo dije, envíenme momazos de moda. No sé qué tan precisos han sido con esto, pero este día vamos a ver. No obstante, tengo que decir, ok, tengo ideas para más videos, pero es muy tarde. Muy tarde para hacer uno complicado, así que, ¿qué toca? Reacciones, el plan B de todo youtuber, obviamente. Este día, muchachos, vamos a quedar actualizados con los memes del momento. Pero lo más probable es que no. Ok, lo primero que me han mandado es... coreanos. Sweet Sur, ¿qué diablos? Esto no es un momazo del momento, ¿qué me estás diciendo? Carajos. Querido Goku, abuelo, despierta. Ok, lo comprendo, probablemente hay algunos que no lo entiendan. Esta mierda es triste. No puede ser. Esta mierda es triste, ok, yo tengo hype por esto, pero me lo han arruinado con este meme. Para quien no entienda, es Goku que supuestamente está soñando todo lo que ha pasado en Dragon Ball. Es decir, Goku está en coma y no ha pasado absolutamente nada. Maldita sea, o sea, están rompiendo, o sea, ¿quién fue el de Carlos? Estás rompiendo infancias con esta mierda, ¿qué te pasa? Estuvo bueno, ok, estuvo bueno, 10 de 10, aunque te rompe el alma. Yo que a huevo quiero que me quieras tu corazón. ¿What? Esto es como meterme en... Next. Cuando pones la música en aleatorio y suena same, pero después sigue fire. ¿Chiste Army? Ok, a ver, es con el de las copias. Cuando el de las copias sí te dice que por atrás... Aquí no, chiquistriquis. Estuvo bueno, ¿ok? Estuvo bueno. Es un humor, ¿cómo decirlo? Que aplica la vida cotidiana. ¿Por atrás también, joven? ¿O no? No lo quiero. Cuando por fin llega el estudiante de intercambio español a tu escuela. ¡Ahí vas a todos, aquiles, capitano! ¿Qué tipo de racismo es ese? ¿Qué te pa...? Oh, esperen, no sé quién es. Bien. Cuando acaba el arco de tu chico y viene a pedir perdón. Y el putazo que me diste, no lo entiendo, ¿ok? No lo entiendo, no sé, no, ¿el arco de qué cosa? O sea, es que no estoy comprendiendo muy bien, ok, parece ser un poco retrasado, pero es que no lo entiendo. Gwen, tienes hambre y lo que quieres comer está en Corea. Niégamelo. Te lo niego, ok, te lo niego completamente, what the fuck. Pero buen intento, Lizzy. A ver, cuando entren a tu habitación y no cierran la puerta al salir. ¡Ey, la puerta! No sé si esto sea real, ok. Puede que sea en plan jodiendo, pero puede que sea un nombre real también. ¿Será que ey, la puerta? O sea, ¿cómo le decís? Cuando ey, la puerta deja la puerta abierta. Sería ey, la puerta, pero te estoy llamando. O ey, la puerta, dejaste la puererta abierta. No lo sé, ok. Es un completo misterio del universo esto. Muy bien. ¿Será que a Ey la Puerta la molestan en la escuela por Ey la Puerta? ¿Qué pasa si sus amigos le llaman Ey Puerta? Ok, sigamos. Ok, tengo que parar con esto. Oye, güey, está perrón tu tatuaje en el brazo. ¿Dónde te lo hiciste? A ver, what? Esperen, esto puede tener un doble sentido. Pues en el brazo. No más, sí, cierto. Eso puede tener un doble sentido. Obviamente se lo hizo en el brazo, pero le está preguntando el lugar donde se hizo el tatuaje. Pero es que igual, aunque diga el lugar, va a decir el lugar me lo hice en el puto brazo. Más bien se refiere al local, al establecimiento, al lugar de tatuajes donde se lo hizo. Es que, ¿a qué me complico explicando esto? Oh, wow. Muy, ¿cómo decirlo? Artístico, muy creativo. Espero que no le haya pasado nada malo al perro, ok. Pero es que quedó bien, ok. Quedó bien. Espero que el perro esté bien, ok. Yo estoy en contra de esto. Espero que el perro esté bien. Meme 2 que 3. A ver. Ok. Momazos de Doki Doki otra vez en esto. Oh, Sayori. Creo que murió en este episodio. Bueno, no murió, ok, pero parece que Sayori fue descalificada en este episodio, muchachos. Y Mónica obviamente está feliz, ok. Es que los momazos de Doki Doki realmente no pasan de moda. O sea, cada personaje de Doki Doki, ya saben, tiene su set
especial para poder hacer momazos de ellos. O sea, es que son muy, muy, ¿cómo decirlo? ¿Memeables? ¿Muy momazables? No, no estoy muy seguro cómo se diría. En el kinder, la lonchera. En primaria, la cartulina. En secundaria, el PowerPoint. En universidad, la tesis. A ver, esto es muy cierto, ok. Sobre todo el del PowerPoint, a mí se me olvidaba a veces esta mierda. La lonchera, yo no llevaba lonchera, ok, me valía madre. La cartulina siempre la tenía lista, pero el PowerPoint más de alguna vez creo que se me fue la onda. Pero tiene mucha razón esto, de cierto modo. ¿Estás bien? A ver, esto está bueno, este pinta que va a estar bien. ¿Estás bien? ¿Que me mordieron, pendeja? Buenas noches, mi amor, ¿estás bien? Llévame a Huancal. Soy blanco, no te derritas, misión. Mátenme. Estoy muriendo. Ahí te voy, Shiva. De puta madre estoy. Tengo cara de que estoy bien. Ron, ¿por qué no me dejaste solo? Oh, man, ok, esto. A ver. Spoiler. Joder, hermano. Esta mierda fue triste. ¿Por qué a Carl le tuvo que pasar esto, no? Así es la vida, ok. ¿Qué va a seguir después de esto? No tengo ni puta idea. Jugador, sí sabes quién soy, ¿no? Mi puta. Bien, técnicamente sí, ya saben al final cómo termina todo esto. Es frustrante. Es Mónica Perras. En la Antártida descubrieron una grieta enorme de 17 kilómetros de largo. Esa maldita ardilla consume. Tienen que... A ver, no voy a explicarlo, el que lo entendió, lo entendió. Oye, me gustas, what the fuck, ¿qué está? ¿Estás sorprendida? No. Entonces, ¿qué significa what the fuck? Welcome to the friends. Oh, man. Oh, no quiero decir nada de esto. Excelente, ok. Excelente. Oh, me han mandado mucho de esto, ¿eh? A ver, 15 memes de Patricio que te harán reír si en el fondo eres un ser malvado. Yo haciendo planes aún sabiendo que les cancelaré de última. Ok, yo no hago eso, ok. No soy tan mala persona como para, bueno, no. A lo mejor alguna vez sí lo he hecho. No lo sé. Creo que no, ok, creo que no. Yo viendo a todos empedándose mientras grabo todas las pendejadas que hace. Eso sí no lo he hecho. Yo viendo cómo se van convenciendo mis amigos de faltar a clases cuando les digo que yo no voy a entrar. Oh, ok. Esa es una clásica del colegio. Una clásica, ok. No, creo que no. Apliqué alguna vez, probablemente. Alguna vez. Yo viendo cómo mi mami pagó lo que metí en el carrito sin que se viera. Dios mío, cuánta maldad hay en esto. O sea, es que este es imperdonable. Imperdonable. Esto es lo más malvado que pueden hacer, ok. No lo hagan. A ver. Cuando tu amigo está destrozado porque ha roto con su pareja, pero en el fondo te alegras porque sabes que tendréis más tiempo para jugar Fortnite. Oh, man. Oh, shit. Esta mierda fuera real, ok, pero ninguno tiene. Ok, muchachos, creo que han sido suficientes memes por este día. Ha estado bien, han habido unos bastante creativos, otros bastante que ni siquiera entendí, pero estuvo bien. Así que nada más, si te ha gustado este video, dale like, que me ayuda muchísimo. Suscríbete a mi canal si eres nuevo o no estás suscrito. Ahora os dejo mi Facebook y mi Twitter en mi Instagram, como siempre. Y pues, nos vemos en el siguiente video.